Todos bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el caso de FTX que actualmente estamos viviendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando la última hora, porque no os confiéis mucho con esta recuperación que ha habido hoy y que está habiendo ahora mismo en el mercado, porque en cualquier momento podemos ver otra vez caer los precios. Actualmente el Bitcoin se encuentra en la frontera en los 17.000, ¿vale? O sea que estamos cerquita de volver a bajar a los 16.000 en cuanto a Bitcoin. Y fijaros que ahora mismo pues ya vemos que empiezan a flojear bastantes criptomonedas que en el día de hoy pues han estado marcando una recuperación del 14%, 15%, de hecho ahora mismo pues Matic está pegando una recuperación del 32%, pero vemos que hora tras hora está bajando esa recuperación, ¿no? Todo tiene que ver con las últimas noticias sobre FTX, porque eso va a marcar también el rumbo del mercado en los próximos días. Actualmente pues también tenemos a Terra Luna Classic, que está aumentando un 14%, pero esta mañana estaba incluso más alto, ¿no? Ahora mismo pues ya, como comentaba antes, empieza a flojear un poco el mercado. Actualmente pues el token de Shiba se encuentra en los 997, cerquita de los 1000, e incluso llegamos a estar en los 1050, ¿vale? Habíamos superado la barrera de los 1000, hemos estado bastante tiempo en los 1000, pero parece ser que en esta última vela ya empieza a salir volumen en cuanto van apareciendo nuevas noticias sobre el caso de FTX. Al fin y al cabo, lo de FTX no tiene nada que ver con Bitcoin, no tiene nada que ver con Shiba, no de forma directa, pero de indirecta, ¿no? O sea, tiene que ver con el mercado de las criptomonedas y al fin y al cabo pues también toca lo que viene siendo la confianza de los inversores. O sea, quiere decir, no afecta directamente, pero afecta de otra forma que es indirecta al mercado, ¿no? Vamos a ver los niveles, tanto soporte como resistencia. Los recuerdo, soporte estaría en la altura de los 860 aproximadamente, ahí tendríamos un soporte, y aquí en los 1327 ahí tendríamos una resistencia que habría que romper con fuerza. Ahora mismo estamos bastante lejos de la resistencia, más de 300 puntos nos harían falta para poder romperla. Y claro, pues todo me estaba pintando bastante bien en el día de hoy, hasta que, bueno, pues ya sabéis, el mercado fluctúa en todo momento, ¿no? Y en estos últimos días va a haber bastante volatilidad, o sea, los próximos días, perdón, va a haber bastante volatilidad en torno a lo que va a pasar con FTX, porque hemos visto recuperaciones en el mercado, pero ahora mismo, como ya comentamos, empieza a flojear. ¿Por qué está flojeando? Pues vamos a ir con esas últimas noticias. Pero antes de arrancar con las últimas noticias, si eres nuevo en el canal, te animo que te suscribas y que actives todas las notificaciones. Si estáis suscritos y no habéis activado otras campanas, activarlas para que os llegue la notificación cuando subo un vídeo, y también dejar vuestro like, que es totalmente gratuito. Abajo los comentarios, cualquier comentario sobre vuestra predicción del mercado los próximos días, qué creéis que va a pasar en el mercado, va a subir, va a bajar, FTX va a colapsar al fin del todo o no. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos noticias de última hora. Fijaros que, Sam Bankman, ¿vale? Que es el CEO, por así decirlo, de FTX, está buscando ahora mismo pues 9,4 mil millones de dólares, ¿vale? Una burrada de cantidad de dinero, ¿vale? Para rescatar a FTX, según informa Reuters. Es mucha cantidad de dinero ahora mismo, pues que encuentres a alguien que te quiera salvar con esta cantidad de dinero, pues estamos hablando de un rescate muy complicado. Estamos hablando de 9,4 mil millones. Esto, si ya Binance lo ha rechazado, porque lógicamente entendemos el por qué no, porque es mucha cantidad de dinero lo que se necesita para poder rescatarlo, y realmente pues no sabemos si con el rescate ya vamos a poder elevar también el precio del propio token, el token de FTX, que es el FTT. No sabemos, porque ahora mismo pues está manchada, por así decirlo, la imagen. Ya estamos viendo, cuando ya pasa algo ya pierdes la confianza de los inversores, básicamente es eso, ¿no? Y ya cuando se pierde la confianza, poco ya hay que hacer, ¿no? Y entonces ahora mismo pues estamos hablando de que esta persona está buscando pues una cantidad de dinero que yo creo que va a ser bastante complicada. De hecho, fijaros aquí en los comentarios la gente lo que pone, ¿no? Este dice 9,4 billones es el mercado, global de las criptomonedas. Estás pidiendo un capital que es casi equivalente, bueno, estamos un poco exagerando, pero casi equivalente a lo que viene siendo lo que es la capitalización de mercado. Básicamente es que está muy complicado. También tenemos más noticias. Aquí, según lo que nos dice, vamos a aceptar aquí, dice FTX prestó más de la mitad de los fondos de sus clientes a una empresa comercial afiliada. O sea que estamos hablando de que el colapso viene siendo también por parte de este préstamo que se ha hecho, y encima con los fondos de los clientes. O sea, no es con su propia reserva, sino con los fondos de los clientes ha estado manejando, ha estado haciendo, por así decirlo, trabajillos o préstamos, y claro, pues lo que ha pasado es que claro, ahora mismo pues necesitas el dinero y no lo tienes. Según lo que dice aquí Lennix Lai, director gerente de intercambio OKEX, ¿vale? Dice que no toda industria opera como FTX, que no todo el mundo... Claro, es que ahora mismo pues todos se ofenden, todos los exchanges, porque claro, si tú haces las cosas mal, no tengo por qué hacerlas yo también mal, ¿no? Esto ocurre en todo, en la vida cotidiana se puede ver, ¿no? O sea, no todo el mundo actúa de la misma forma, no todo el mundo es igual, por eso somos diferentes todos. Entonces, claro, lo que dice el director, pues tiene bastante razón, ¿no? O sea, que haya pasado, que lo haya hecho FTX, no quiere decir que los demás lo hagan, pero... Claro, ya estás manchando, ya os digo una vez más, la imagen de las criptomonedas, ya la gente pues pierde confianza, ¿no? Bueno, esto por un lado, ¿vale? ¿Qué más? La empresa a la que prestó esas reservas, ese préstamo, el dinero básicamente, ha sido Alameda Research, ¿vale? Dice aquí, supuestamente prestó más de la mitad de los fondos de sus clientes a su firma comercial afiliada, que es Alameda Research, así que, bueno, pues la verdad es que bastante mal, ¿no? Bastante mal, porque estamos hablando que son préstamos de alrededor de 10.000 millones, o sea, que ha pasado toda esta cantidad, lo que está pidiendo de rescate es lo que ha dejado de préstamo a Alameda, ¿no? Pues que vuelva a repetir, que vuelva a pedirle el dinero a Alameda, que se lo devuelva. Claro, ahora va a decir a Alameda pues que no, que ahora mismo pues los fondos se están utilizando, supongo, que será algo así, un pacto que habrán hecho, algún acuerdo que habrán llegado. Y claro, pues le ha salido mal la jugada en este caso al director, que es Sam Bankman-Fried, ¿vale? Ha salido bastante mal porque, claro, ahora mismo está colapsando el mercado y le está costando bastante al mercado recuperarse, ¿no? Pero bueno, esperemos que poco a poco se pueda ir recuperando todo. Vamos, antes de continuar, vamos a mirar el Bitcoin, por ejemplo, a ver en qué situación se encuentra. Hoy la verdad que se ha recuperado bastante Bitcoin, más que Bitcoin, ¿vale? Bitcoin ahora mismo está a los 17.000, bueno, parece ser que quiere aumentar también de valor, pero que lo está frenando, pues toda esta serie de noticias que están saliendo no dejan que el precio pues pueda avanzar. ¿Qué más tenemos aquí? Dice aquí que Japón, pues por lo visto, vamos a traducirlo al español, dice: el regulador de Japón ordena a la división local de FTX que suspenda las operaciones. Bueno, pues obviamente los países ahora, pues los grandes países van a intentar respaldar a los inversores locales, ¿no? En este caso, pues Japón ha salido a la defensa de sus inversores locales, pidiendo a FTX que suspenda pues las operaciones, ¿no? Que la gente pues no compre un token o no compre nada dentro de tu exchange si tú vas a colapsar. Si vas a colapsar, pues no dejes que la gente invierta el dinero, porque al fin y al cabo va a perder su dinero también la gente que está invirtiendo, ¿no? O sea, no solamente va a colapsar FTX, sino también va a hacer colapsar a la gente el dinero que tenga, ¿no? El dinero que haya tenido invertido o lo que quiera invertir. Por eso Japón, pues en este caso, como decía, pues ha salido, por así decirlo, a la defensiva en cuanto a la defensa, perdón, a la defensa de sus traders locales, perdona, que no me sale la palabra, no me quiere salir, pero ya lo hemos dicho. Japón ha salido básicamente a defender a los inversores locales que se encuentran en Japón. Aquí dice, FTX parece estar procesando retiros. Bueno, después de esa noticia nos llega otra que después de 48 horas de suspensión de retiros empiezan a procesar los retiros. O sea, parece ser que están volviendo a dejar a la gente retirar su dinero, por así decirlo, está dejando que la gente liquide pues parte de sus tenencias o todas, y bueno, pues parece ser que se ha restablecido. Esto es muy importante también para la gente que esté pillada ahí, que por lo menos pues pueda liquidar, si quiere liquidar, pues vender y salir, ¿no? A no ser que, claro, te suspendan las operaciones y que no puedas hacer nada. Estás ahí pillado porque no puedes vender, no puedes hacer nada, simplemente pues te queda esperar y rezar que el precio, bueno, que en este caso cuándo se vuelven, mejor dicho, a restablecer. En este caso ya están restablecidos los retiros, pero bueno, son noticias que la verdad, lamentables, para así decirlo, ¿no? Porque nos han dejado tocados con esta noticia. De hecho, pues no se esperaba este colapso. O sea, se veía que había tensión entre Binance y FTX, pero ya después del colapso, pues oye, de todo se puede esperar ahora mismo en el mercado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.